Lo que también desde luego es ilusionante, aunque va un poco completamente al margen de las idas y venidas de jugadores que salen, que vienen, fichajes, etcétera, etcétera, es el destino y el uso que va a tener el nuevo Santiago Bernabéu. Hoy comentaban precisamente en Diario AS que el nuevo estadio evidentemente ha sido visualizado en este nuevo proyecto como una máquina de hacer dinero. Es decir, ya no podemos seguir contando con estadios a la vieja usanza que solo abren 20 días al año y que solo son rentables 20 días al año, porque evidentemente un estadio que alberga 80, 90 o 100 mil personas evidentemente no puede ser mantenido si es utilizado menos de la mitad del año. Y precisamente por eso Florentino Pérez ha creado este nuevo símbolo del madridismo en torno al cual se van a adherir una serie de negocios, eventos, etcétera, etcétera, que lo van a hacer sumamente rentable y que está previsto multiplique las ganancias a más del doble. Es decir, que los ingresos que se generen sean más o menos de unos 100-200 millones de euros extra cada año y que el Real Madrid duplique sus ganancias en cada año corriente contable. El nuevo Bernabéu se dice que antes de 2025 albergará un partido de la NFL. Además, también se rumorea que ese partido de la NFL podría tener lugar al mismo tiempo que otro de la NHL, partiendo por la mitad el mismo estadio y celebrando ambos encuentros en el mismo momento, con las gradas divididas, de espaldas y jugando al mismo tiempo. Además, también sabéis que se quiere que el socio de honor, Rafa Nadal, dispute un partido en el mismo. Se rumorea incluso que un Rafa Nadal Federer o cosas parecidas. Y luego, por supuesto, no os tengo que hablar de la cantidad de negocio, restauración, ocio, entretenimiento que va a haber en el mismo. Así que ojo, porque se viene un nuevo símbolo y un nuevo concepto de estadio para el futuro.